Y algo ha caracterizado el movimiento por Ayotzinapa son las marchas. Creo que todos y todas las que estamos aquí hemos estado marchando los últimos 3 meses. Este poema, que refleja el adviento y la espera de Jesús, está inspirado en Ayotzinapa y se llaman Poemas para consolar a la patria. Y tiene que ver imaginando la noche en que nació Jesús. En el camino de la noche, cansados y con hambre, José y María no se detuvieron, siguieron. Sin techo, sin pan, tú ya venías. Y ellos no se detuvieron, siguieron. Y tú llegaste y les nacieron todos los sueños. Para esta patria del desierto, niño de Belén, tu esperanza se vuelve agua y pan. Tu esperanza se vuelve árbol florecido, que no se rinde, camina. Tu esperanza en nosotros se vuelve un parto colectivo. Tu esperanza en nosotros marcha. Tu esperanza en nosotros, hoy no nos detenemos, hoy seguimos. Amén. Y vamos a ir cerrando este momento. Siempre las bendiciones nos caen bien a todos y a todas. Y deseamos de todo corazón que haya mucha bendición para, y consuelo para las familias, los padres y las madres de todos nuestros hermanos de Ayotzinapa y de las familias de los 20.000 desaparecidos de nuestra patria. Dios marche frente a ti para mostrarte el camino de la liberación. Dios marche detrás de ti para fortalecerte y conducirte por caminos de integridad. Dios sea junto a ti, una amiga fiel a tu lado. Dios esté alrededor de ti como un abrigo protector cuando el frío sople inclemente contra ti. Dios esté en ti y en todos y en todas, y engrandezca tu corazón para amar y para luchar. Así sea. Y les voy a invitar, no sé si ya repartieron unos cantos, que les agradezco mucho a las compañeras que nos están apoyando. Este canto